Estamos más cerca si hacemos el clic. Otra galaxia. Bueno, te digo que no puede ser mejor cortina esta, la de los Nox, junto a Sophie Tucker haciendo Brazilian Soul, porque nos va a conectar con ese mood que siempre... que siempre nos conecta a él. Ya en la previa habíamos tirado algunos indicios y después con nombre y apellido, sí, anticipábamos este encuentro que íbamos a tener a las 3 de la tarde. Él, entre otras cosas, es una de nuestras referencias en la cocina, uno de nuestros amigos que día a día nos comparte un plato. Decía, está haciendo de todo, entre otras cosas le está dando de comer a nuestro prócer que es Crescenti y a la gente del Same. Está mutando su café San Juan, hace de todo. Aprovecha y le hace una caricia a su mujer mientras te hace un anchorizo a la pomarola. Bueno, ese es Lele Cristóbal, que está con nosotros y lo recibimos. Lele, querido, qué bueno verte y qué bueno sumarte. Bienvenido a otra galaxia. Lele, ¿cómo va? Y acá trabajando un ratito. Sí, se te ve con todo. Te escucho apenas un poquito bajo, pero apenas. Yo te voy a mejorar acá. Pero bueno, Lele, hace un montón que queríamos hablar con vos. Sabemos que estás a pleno, pero de verdad, quiero arrancar agradeciéndote y diciéndote otra cosa. ¿Vos tenés idea a la cantidad de gente que le está llegando ahora por Instagram, por ejemplo, con todo lo que estás haciendo con tu mujer, con Cecilia, o no? ¿Se dan una idea? La verdad que no. Qué locura. No sé si estoy gritando, ¿no? Porque como tengo esto en las orejas. Mirá, yo te. No, para nada. Te sigo escuchando un poco bajo, así que si gritás, gritá tranquilo. No sé si tenés ahí algo, un micrófono medio tapado o algo. Yo te estoy viendo con los auris. ¿Pero dónde qué te está tomando a vos de micrófono? ¿El celu? Debe ser la compu esta que me dio Cecilia. Ahí está, ¿no? Igual ya te escucho bien, Lele. Ya te escucho bien. Aprovechemos el tiempo porque. Claro, estás laburando. ¿Dónde estás exactamente? Veo un lindo fondo. Y ahora bajé al call center, que es lo que era antiguamente el salón del restaurante. Ahora nada, hay chicas atendiendo el teléfono, contestando el Instagram, contestando WhatsApp y mandando comida para todos lados. Che, qué locura. Bueno, podemos arrancar por ahí, Lele, porque más allá de todo lo que pasa en Instagram, que me parece un capítulo aparte lindo, es interesante a vos como gastronómico, como ser un tipo de la comunicación también, cómo nos atravesó a todos esto de mutar, ¿no? De transformarnos, de empezar a protocolizar nuestra propia vida y saber cómo sacamos la cabeza. Hace mucho que viene laburando en esto. ¿Cómo te encontraste vos con este mundo corona y qué pasos tuviste que ir sorteando para, bueno, finalmente estar laburando como laburan, proponiendo un menú fijo para acercarse, este concepto de barrio que vos siempre tuviste? Contame un poco, y a la gente también, ¿no? Porque es inspirador esto, de saber cómo los fueron sorteando y en qué situación están ahora. Y mirá, cuando arrancamos, fue ya hace bastante, hizo la semana pasada 3 meses que estamos trabajando, gracias a Dios. Mirá. Y nos comimos de cuarentena, 40 días encerrados, nada, con la incertidumbre de ver si cuál era el formato para volver a abrir, ¿no? Claro. Un día, después de un mes de no hablar del tema, salió, che, es un menú del barrio, es un menú fijo, vamos a cobrar un 20% de lo que costaba un plato antes, no va a haber opción y va a ser... inspirado en el barrio. Total. No le vamos a dar cabida a ningún tipo de aplicaciones que son unos ladris. Vamos a repartir nosotros, pongamos nuestros autos y como que lo único que teníamos, nuestro único objetivo era que vuelvan a trabajar los 40 empleados que teníamos en ese momento, que trabajen todos. Claro. Así que de ahí sale el menú del barrio. Un menú de 7 platos semanales, uno por día. Y el último día, el domingo, empezamos a vender cerrado al vacío y a veces congelado, a veces no, según como venga, el menú completo. A un precio súper accesible, no te cobramos envío. Y nada, y se empezó a agitar, por suerte. Empezamos a laburar todos juntos, sin pensar en qué horario teníamos, a qué nos dedicábamos, ¿no? Un camarero atendiendo un teléfono, claro. Un cocinero andando en bici. Total, total. Todo se trastocó también, Lele. Pasó un poco eso, ¿no?
Esto fue un tsunami que nos reventó en la cara. Hay que surfearla ahora porque vuelve, ¿no? La resaca a la orilla y tenemos que estar en esa, evidentemente entre todos. Pero bueno, uno de los puntos fundamentales que siempre se ha hecho fuerte aquí, sobre todo en el circuito de la capital y bueno, el Gran Buenos Aires también, pero la gastronomía ha sido, viste, por excelencia, una salida, un encuentro, un momento, digamos, algo súper nuestro que... En definitiva también y hacia el principio era como lo más lejano que podía recuperarse, que necesitaban hacer un montón de cosas. Una de las cosas que vos planteas también, Lele, los clientes, por ejemplo, que tienen, o este concepto cuando empezaron a armar esto de la comida al vacío y también los propios platos, ¿hay una exigencia como estar muy al límite vos como cacique de toda esta historia? Como en eso del protocolo, en el barbijo, en la cofia, en los cuidados, porque me imagino que del otro lado, viste, hay como un recelo de decir, bueno, che, ¿qué onda? ¿Cómo me estás llegando? Más allá de sentirte cercano, ¿no? A vos, Lele, ¿no? Como sos, pero digo, ¿qué le pasa al cliente o al consumidor también del palo gastronómico? ¿Estás así como más receloso? Sí, está. A ver, la gente está muy filosa, ¿viste? Está en la casa encerrada un montón y nos aguanta. Y está bien, digo, todos estamos igual, cada uno en nuestro lugar de laburo. Todos estamos un poquito más picantes, un poquito, no un montón. Sí. Como que no te aguantás nada, querés romper todo en cualquier momento, ¿viste? Se pudre todo. Total. Y vos lo sentís con la vibra de la gente en la casa, que, digo, desde el Instagram te tiran la mejor, pero en cualquier, en donde decís algo de más, ¿viste? La agresividad de la gente ahí latente. Obvio. Gracias a Dios con nosotros como que hay una empatía y yo empecé a calentar con Lele, boludo, estoy hace 5 días hablando de buena onda en el teléfono. Claro, claro. Total. Hablando de morfar por 250 mangos. Total. Sería muy ingrato. Sería todo muy ingrato, ¿no? Total, total, total. No. Tenés razón, es verdad. Juanito. Te pido buena onda, boludo, te enseño a cocinar con lo que tenés. Te hago vivir encima de mi restaurante. Estoy bajando un plato de morfi de medio kilo por 250 pesos. Digo, la gente es agradecida, sí, de verdad. Y solidaria, un montón. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo. Claro. Y nada, y yo no sé, los veo a ustedes laburando, digo, qué buena onda, ahora están laburando, están encerrados. Digo, ¿cómo no te voy a atender y no vamos a charlar un rato? Digo, qué lindo. Todos estamos con ese chip, es tremendo. Sí, 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 digo, sí, sí. Sería otra cosa. Sí, sí, pero bueno, total. Digo, es lo que hay. Sí, es total. Lo que hay, lo que decías recién en cuanto a la red social que tiene, que ya tenía eso, porque tenías, viste, el hater a pleno. Y el Ortiva por demás de cualquier cosa putear, de cualquier cosa calentarse porque te comiste una coma o lo que sea. Y creo que esto, lo que vos decís, ¿no? Que cada vez la mecha está más corta, exacerba muchísimo más, sobre todo en estas cuestiones de redes sociales. Entiendo, como vos decías, deben ser los menos, digo. Estoy acá, como vos decís, cocinándote todas las noches, metiéndole un poco de onda, digamos. Si hay alguien con quien no te la tenés que agarrar es conmigo, pero bueno... Seguramente cada tanto aparecerá algún, viste, algún loquito y meterá, aparece, pero bueno. Claro, no pasa nada, sí, igual. No, digo, obvio. Por lo general, cuando pinto uno de esos, Ceci lo contesta. Le dice, ¿en serio? Pero estás tan mal como para... Claro. Esto, digo, claro, claro. Bajan un cambio y dicen, che, perdón, tenés razón. Es que, viste, estamos encerrados, estamos en cualquiera y hay otros que siguen. Y bueno, digo, no le das más cabida, tampoco te vas a poner mal por uno que... No. No, por supuesto. Bien. Ahora, ¿qué team armaron, eh? Acá lo peor que pasa es lo que le pasa a ustedes, digo, salir a laburar, el barbijo, lavarse las manos, cambiarse los zapatos. Obvio. Sí, sí, sí. El día a día es agotador. Sí, sí, sí. En tu casa con una mochi enorme de bondi que me saco, que me pongo que la llave, que el alcohol en gel, que me tiro el pus en los ojos, ya no sabes si tomártelo. Sí, olvídate. El otro día me pasó que le puse, pensé que era edulcorante y le tiré a un mate cocido, le tiré alcohol en gel. Estaba en los chiquititos y pensé que era edulcorante y le sacudí, por ejemplo, ¿no? Entre unas que te meto. Y vos me sabrás decir más porque encima vos le das más al volumen, ¿no? Por el restaurante y todo, pero qué pesado lavar la verdura, de lo más pesadito de la cuarentena. La compra, cuando viene la hoja verde, ingresa al hogar, qué quilombo.
Mira, nosotros por suerte tenemos, nosotros hoy estamos laburando desde la cantina, que no sé si la conoces, está en la calle Chile, que es grande, el Sí. salón lo convertimos en call center y zona de reparto. La vermutería que teníamos adelante es una zona liberada donde te entregamos y salimos. Y atrás tengo como un montón de patios, piletones, así que ahí los estamos usando para Claro, pleno. utilizar. Y antes íbamos nosotros al mercado. Y era más o menos 4 personas un día entero de llegar del mercado, cambiarse la ropa, lavar toda la verdura, pasarla por lavandina, cambiarla de canasto y subirla a la planta. Hoy en vez de estar cocinando desde la cocina del restaurante, en el primer piso tenemos una planta de producción y estamos todos laburando ahí, desde el Café San Juan Chiquito, desde la cantina, desde la verde, todos juntos ahí en una fábrica de comida. Muy linda, la verdad que tuve suerte, la tenía sin estrenar, completamente asilejada, acero inoxidable de una nave. Divina. Y nada, la estrenamos ahora con esto de la pandemia, la verdad. Claro, escúchame, Claro. Lele, que Pero te nada, estoy escuchando, perdóname, te Bondi. estoy escuchando medio así como medio Daft Punk, ¿viste? Como de la tecnología a veces. ¿Hay posibilidad que te corras apenas un toquecito a un costadito o algo o no? Yo sé que esto puede sonar medio Mira. hinchapelotas, pero si no, viste, te pierdo y estoy más para hacerte un remix que otra cosa. Estamos hablando con el Lele Cristóbal de Café San Juan, lo veníamos ¿Sí me hace escuchas rato. mejor? Sí, está bastante mejor, Sí. Lele, bastante mejor, gracias, ¿Está papá. mejor? Sí, mucho mejor. Escuchame, quiero sí meterme. Hay dos cosas que en vos, Lele, que en este tiempo realmente me cautivaron y tengo que decírtelo. En primer lugar, el team que arman con tu mujer cada noche. Y esa cosa, esa empatía que generás con la gente, ya lo venías haciendo, es un tipo que entiende la comunicación. Pero ahora incluso que muchos de nosotros nos sentimos identificados a la orden de vivir en familia, yo con mi mujer, digo, con todo lo que también está pasando con esta cuarentena, ¿viste? Y esto de cómo vas llevando algo tan noble como es el momento de la comida. Ese es un capítulo del que por ahí lo dejamos para el final. Pero hay otra cosa que no me quiero olvidar y es como yo vi la movida que armaste con el Same. No quiero pecar de obsecuente, ¿eh? No te estoy diciendo todo esto para, viste, no quiero caer en ninguna de estas, viste, boludeces de Adora Píldora. Te quiero decir de verdad que me pareció espectacular. Nosotros acá lo tenemos a Crescenti como un prócer. Lo venimos marcando, viste, el tipo está todo el tiempo en la calle, en el peor momento, pero en el lugar indicado y en el momento justo, dándole una mano a todos los que también en la calle la están pasando, ¿viste? O por la circunstancia de lo que pasó, o por la cotidiana, bastante, ¿viste? Como más complicada que nosotros. Y digo, loco, qué nobleza, qué buenas estas movidas. Preguntarte cómo surgió, cómo se dio y también, bueno, la onda que se generó ahí con Alberto. Claramente fue Cecilia la que tramitó todo eso, ¿no? Bueno, pues. Desde el primer momento que lanzamos el menú del barrio, hubo gente que quería comprarlo, pero sabía que no iba a llegar, no sé, que era de Rosario, de Santa Fe, de Ajá. Mendoza, gente, de, no sé, que vivían en Barcelona, así, gente que era. Nada, que estaba agradecida por el tema de los videos, por la compañía y que sabía que no le iba a llegar el plato de comida, no sé, a La Plata. Digo, no te puedo mandar un guiso a La Plata. Claro. Pero Oye. igual, nada, querían como comprar el plato de morfi para colaborar. Entonces Ceci dijo, bueno, mira, todas estas especies de donaciones nos compran morfi, pero no se lo vamos a mandar, lo vamos a juntar y una vez por semana vamos a empezar a ir a el hospital del barrio y lo vamos a donar. ¿A quién? Al que sea, nada, ahí un trabajador de la salud. Digo, le toca al de la puerta, le toca al canillero, al que nos reciba, se lo bajamos. Y empezamos así, ya vamos como 15, 16 semanas de donación. Tremendo. Uno de esos días nos tocó el Same, llegamos al Same. Y apareció el loco este de Crescenti, ahí, flashero. Él y toda la mesa, nada, su chofer, su jefe de logística, ¿viste qué? Mirá vos, claro, son un montón, es verdad.
Y el loco nos bajó una línea hermosa, digo, la verdad que lo escuchás ahí en persona y te emocionás, te vas a llorar. Total. Claro. Cuando habla de su equipo, de su chofer, de su, el que viaja con él, de las movidas, es hermoso. Y el chabón lo que decía, dice, a usted le está pasando lo mismo, dice, porque vos no venís solo, venís con tu mujer, con tu jefa de cocina, con tu jefa de logística. Dice, se nota que ustedes trabajan en equipo. Nada, la verdad que ahí pegamos alta onda y cada vez que estamos por hacer una donación, viste, Ceci se comunica, entonces ellos te tiran, che, en el tal laboratorio hay unas chicas que la están pasando mal, sería bueno hacerle un mimo, pom, y ahí le caemos nosotros un viernes, entregamos Morphy, sacamos una fotito y nada, es un poquito lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí. De colaborar. Sí, sí, del equipo. Yo no te puedo llevar otra cosa más que un guiso. Digo, hoy. Claro, cada uno con lo suyo. Sí, sí, cada uno en lo suyo, en lo que, claro, en el fuerte, y creo que aplica un poco para todo el tema del equipo, ¿no? Equipo Same, equipo Lele y todo Café San Juan, y todos los tus laburantes, estos 40 empleados, que era la idea de que sigan laburando, equipo nosotros en la radio, digo, equipo en general, porque solo, digo, es algo muy particular, ¿no? Alguna actividad muy, muy, muy particular, pero digo, en líneas generales, y más en estas, es en equipo, porque dependés de un montón de gente para organizarte y sacar a flote lo que tengas que sacar a flote. Digo, sin equipo no hay... Si no tenés equipo, no tenés nada. Claro. Digo, no hay manera que puedas hacer nada solo. Digo, que vas a cocinar, subirte una bici, repartir. Digo, el equipo es lo primero. Sí, sí, total, siempre total. Igual, no es solo ahora. Claro. Siempre fue igual. Sí, no, se aplica a jugar todo. En equipo no puedes hacer nada. Sí. No, por supuesto. En cuanto a los videos, Lele, arrancan los videos y eso, no me acuerdo ahora si fue video, el menú de barrio, o si fue al revés, no me acuerdo qué empezó primero. Si todas las noches un videíto y al toque los menús de barrio, pero digo, algo, en caso de que haya sido antes los videos, digo, ¿te sirvió de disparador de decir, che, vamos con algún menú que sea lo que la gente pueda tener en la casa en cuanto a los videos para que das tips para que cocinen? Pero digo, en cuanto al menú que sale también para el barrio, ¿te inspiraste un poco a decir, vamos con los menús que la gente puede consumir? Lo hacemos nosotros, para todos, en esas porciones que vos decías y que están vendiendo. Y arrancamos con los videos. Desde el día uno, cuando nos guardaron a todos, el primer día que nos levantamos, yo tiré un plato ahí en shorts, OJ, todo explotado. Original, sí. Digo, como te levantás en tu casa, y te total. Levantás todo torcido, sí. Hinchado, con pantufla, digo, no, León, no hay manera que... short, camiseta, y le hice la de siempre, comamos algo, era medio ni desayuno ni almuerzo, y tiré unos huevos revueltos y con verduras, Ceci lo filmó y lo subió, y ahí dijimos día uno, el otro día dos, fuimos hasta el 38, 40, encerrados en casa antes de volver a abrir, y a medida que íbamos haciendo platos, digo, no tirábamos platos alta gama de cocina para yo hacerme el cocinero. Íbamos tirando una ondita para que realmente estaba en la casa, que claro, se busque la vida y pueda cocinar. Digo, en ningún momento salí con una perdiz del Himalaya. No, no. Claro, era claro, claro. Era un garbanzo. Sí. Eran cosas accesibles y que si no tenías tal cosa, no importaba. El tema es que le metas ahí onda y que aprendas a hacer la movida. Y mientras hacíamos los videos, íbamos costeando algunos platos. Tipo el garbanzo que se vende hoy acá, con chorizo y panceta, que es tremendo, las lentejas, un estofado de vino tinto. Íbamos haciendo los números, íbamos haciendo recetas nuevas, y ahí se fue formando el menú del barrio, que después, bueno, con mecha con el restaurante, terminamos de dar una vuelta más, pero ya lo veníamos apuntando de que era para ese lado, digo. Claro. Total. No veíamos la manera de salir con otro tipo de delivery, con otro precio. Yo claro. Te voy a mandar un lenguado en, no sé, 2 lucas.
No, sí, no, sí, total, no, total. Aparte, invitar al equipo, ponernos a laburar todos juntos. ¿Sabés qué pasa, Lele? Me parece, por eso te decía y así había arrancado con esto de... Sí. A ver, ahora me escuchás mejor. ¿Sí? Ahora sí. Sí, y nosotros incluso, mira, vos ahora que yo ya estoy casi teniéndote que despedir, mejoramos el audio. Pero bueno, quiero decirte esto que sobre el arranque también, porque Ceci hizo posible este enlace y esta charla, agradecerle muchísimo a tu mujer, por supuesto, y a vos por tu tiempo. Pero bueno, yo creo que poner sobre la mesa también y arriba del plato eso que generás, Lele, de también, de darse vuelta, de ver qué tenés, porque todos estamos y cada vez más en esa, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y digamos, esa cercanía también hace que, viste, uno te sienta un amigo, uno te sienta, digamos, necesite por ahí ese video de la noche para seguir pasándola como la pasa, tener un poco de idea, que a veces para nosotros es bastante difícil, viste, se van pasando la noche y siempre caes en la misma, Rofi, ¿para dónde corres? Y siempre hay algún rinconcito donde, sí, como te suelo escuchar decir, estos puerros vienen medios castigados, bueno, adentro, no estaba dentro de los planes, pero adentro, ¿no? Es como hay una cuestión afectiva, empática, que pasa grosa, y por eso creo que también se hace cercano, Lele. Fuiste mi salvación, Lele, quiero que lo sepas en esta cuarentena. O sea, onda 8 de la noche, ¿qué comemos? Fuiste la salvación. O sea, ahí estás, listo, saco alguna de ahí y te copié. A mi manera también, hay que decirlo. Tampoco fui un alumno a rajatabla porque había cuestiones que no encontraba, pero el repollo de Bruselas te lo incorporé a la diaria prácticamente. Bueno, vos sabés que hay mucha gente que aprendió a comer otro tipo de cosas que, digo, no fuiste el mejor alumno, no importa. Digo, yo nunca fui el mejor alumno, nunca fui mejor en nada, gracias a Dios. Sí. Siempre fui del montón. Y nada, la onda es aprender y lo que tenés. Y si tenés algo medio herido, no lo tires, metelo ahí adentro. Digo, hay que saber mezclar qué cosa con qué cosa, ¿no? Claro. Y cuando tenés duda, boludo, te metés en mi Instagram y ahí tenés, ahí, para hacer dulce de leche, desde guisos, sopas, ensaladas. Y siempre hay una base como para buscarte la vida en tu casa. Sí, Lele, te robo un último concepto. Yo entiendo que, viste, sin ánimo de ubicarte en el lugar del gurú, de la autoayuda, de ninguna de estas cuestiones, pero sí, teniendo en cuenta que vos manejás bien el recetario, intuitivo, que sabés, digamos, qué cosas maridan con otras, yo te quiero preguntar con esto que nosotros lo venimos hablando hace un montón, ¿no? Como esta cuestión de lo auténtico que trasciende la pantalla, que trasciende la mesa, la cocina. Digo, en todo tu recorrido, esa cuestión que se ve tan auténtica, tan tuya, tan Lele, ¿te trajo algún problema? Digamos, ¿hubo más choque o fluyó más a partir de mostrarte tal cual sos? Porque si hay algo que te llega es un tipo sumamente franco. Siempre fui igual, no sé, desde que, digo, no, en ningún momento cambié, ni el style, ni la manera de hablar, ni la manera de ser. Digo, los pibes, los que me conocen de hace un montón de tiempo, nada, saben que soy igual, el que no me conoce, nada, un chabón normal como él, y mucha gente se siente identificado en eso, ¿no? A lo mejor en la parte, nada, un tipo sensible, trabajador, amigo, amigable y solidario. Después siempre hay alguien que nunca le va a sacar bien a todos y no pasa nada, nunca me enrosqué ni por el sí ni por el no, siempre traté de ser como soy, normal, común. Sí, sí, bueno, pero tienen algo que en lo que coinciden vos, Narda, Fede, Marismo, hay un montón de que son como muy auténticos, me parece que eso trasciende un montón, insisto, por ahí es una búsqueda también nosotros desde nuestro lugar de comunicación que estamos tratando de tener, viste, permanentemente para generar vínculos incluso sanos y perpetuables, ¿no? Esa cosa de mostrarse, de decir las cosas, de qué nos pasa, y también es una etapa, creo que en este sentido vas a coincidir conmigo, donde esta pandemia lo que ha traído también es un poco esa generosidad en el conocimiento, ¿viste? Esta cosa de masificar, decirte, che, yo tengo esto para, no sé, ofrecerte, darte, compartirte, fíjate si te sirve. Eso explotó como nunca, ¿viste? Esa cosa de la receta de la coca estaba ahí guardada, bueno, ahora es tomada, es así. Hacelo, ¿no? Me parece que en ese sentido, si hay algo positivo que hay que sacar de toda esta mierda, es un poco ese camino, para mí. Sí, yo lo que creo que es esta pandemia le sacó la careta a muchas cosas, ¿no? Sí. Y las dejó ahí, pam, como son,
y cuando todo esto pase, uno se va a acordar, ¿no? Digo, le sacó la careta a un, en todos sentidos, a un montón de cosas, y cada cual, digo, se va a dar cuenta y va a decir, a las personas, a los negocios, uh-huh, a los trabajos, a los formatos, a la vida. Nada, sí, vamos sí, a ver, hay que tratar de agarrar lo mejor de todo esto que pasó, y nada, y cuando todo esto pase, que va a pasar claramente, ver cómo seguimos viviendo, ¿no? Claro. Y nada más. Sí, sí, sí. Cada uno mirar en qué le pasó. Todos tenemos un ejemplo clarísimo. Sí. Total. ¿No? Sí, sí. 100 días costillar en el living, los 200, ¿qué? Jabalí en el cuarto, ¿qué hacemos? No, espero que no pasen los 200, porque hay gente que la está pasando muy mal. No, eso desde ya, pero digo, algo se podría hacer igual, aunque sea... Algo se podría hacer, pero no sé, mi mujer también me dice lo mismo. Y si llegamos al 200, le digo, pará, no pensemos que nos va a pasar. Digo, 200 estaríamos pasando septiembre. Digo, claro, tienen que hacer calorcito, tienen que liberar. Sí, sí. No es lo mismo griparte ahora, pienso lo mismo. Invierno, que... Sí, obvio, total. Obvio. Pienso la misma, que espero que no, 200, si pero 200, por la duda... Algo voy a hacer, vos quedate tranquilo que algo, listo, va a pasar. Bueno, escúchame. Pensemos de que no. Ojalá que no. Es más, si es antes, el número que sea, vamos a volver a llamarte para tener un ratito de charla, y si serán los 200, los 200. Lo que sí quiero agradecerte, Lele, de verdad, de corazón, es todo este tiempo que nos has regalado. Con tu generosidad de siempre, agradecerte a vos y a tu mujer. Lele, de verdad un placer tenerte aquí en Otra Galaxia. Gracias. Gracias a ustedes, y bueno, digo, no lo dudes. El último día de todo esto, cuando no deje de contar, que yo en algún momento quiero que suceda. Sí, no por las, claro, recetas, porque yo estoy todas las noches en casa. No pasa, sí, claro, nada. Que se acabe todo esto. Digo, ya me acostumbré. Total. Estoy cocinando, digo, ¿por qué no me lo vas a grabar esto? Mirá qué bueno que está. Claro. Total, total, ¿no? Total. Total, voy a, sí, seguir haciendo, pero me gustaría que se corte la onda para, ¿no?, que se libere un poquito. Obvio, digo, hay, obvio, gente que la está pasando muy mal, y digo, ustedes son una gran compañía, ustedes no la aflojen, que son genios totales, boludo. Vamos, Lele, sí, aguante. Digo, hay un montón de gente que está haciendo compañía fuerte, y sin esos jugadores, ¿sabes cuánta gente estaría muy triste? Así, sí, que nada, vale, no duden en llamarme el último día, el día que digamos, hoy es el último. 168, claro, ponele, sí, 170. Y podemos hacer, y ahí hacemos la fiesta del final, de última. Que no sean los 200, por, sino los 200 lo trasladamos a la fiesta final. Claro, claro. Estamos a la, sí, calle y nos infectamos todos juntos. Ya fue. Sí. Lele, gracias. Te mando, gracias, un gran abrazo a vos y a tu mujer. Un placerazo. Gracias, Lele. Chao, Lele. Gracias. Abrazo. Chao, papá. Un abrazo, placer. Grande.